40 por 14. Círculos de 12 centímetros de diámetro. Tres círculos de 12 centímetros de diámetro. Y otro círculo de otro color de 12 centímetros de diámetro también. Doblamos en la mitad y hacemos un hilván en todo el largo. Hacemos un hilván. Hice el hilván y quedó de esta manera. Ahora lo voy a dejar de lado y voy a agarrar los círculos y los voy a doblar así. Los voy a doblar en la mitad y después en la otra mitad. Y se van a quedar en de esta forma. Y los voy a hilvanar acá. Y los voy a cinchar a cada uno de estos tres círculos. Bueno, agarré aquel rectángulo que había hilvanado y cinché el hilo y lo cerré. Quedó fruncido y lo cerré. Quedó un círculo. Y ahora, con los círculos anaranjados, con los tres círculos anaranjados, hice como hojitas de fuchico. Y con el círculo verde hice un fuchico en sí, para que ustedes vean. Con las hojitas, con los otros círculos hice así, se puede usar, o así. Y con el rectángulo de 40 por 14 lo fruncí y lo cerré. Aquí, de aquí, de estos, va a salir una flor de fuchico grande. Y ahora en el medio voy a, también hice este acá, como si fueran los pétalos. Va pegada acá en el medio con silicona caliente y después voy a intercalar estas hojitas aquí adentro, ¿sí? Las tres. Y por último voy a pegar este fuchico aquí en el centro y va a quedar una flor muy hermosa y grande de fuchico. Enseguida vuelvo. Y aquí está el resultado. Mire, colé todo con silicona caliente y aquí en el medio de este fuchico, de este fuchiquito acá, de este yo-yo, hice un fuchiquito chiquito de la misma tela esta y puse, miren qué lindo que quedó. Mire, es una flor grande, toda de fuchico. Esto es un fuchico grande. Aquí le colé una flor de fuchico verde. Después colé estos fuchicos anaranjado. Luego el fuchico verde. Y por último el fuchico este que me dio la idea de poner en el medio para que le diera más vista, para que le diera más, quedara más completo. Miren. Todo hecho con tela y pegado con silicona caliente. Aquí arriba, se me cayó este porque no lo pegué bien. Aquí arriba
pueden poner algo y poner colgado en el ropero, dentro del ropero, con un perfume, tirar perfume que queda perfumado y perfuma la ropa dentro del ropero. O pueden colgarlo en la parte del ropero o en cualquier otro lugar, o ponerlo de adorno o ponerlo de adorno. Mire, esa cadera. Mire. O ponerlo de adorno, como quieran usarlo. Les di una idea en esta mañana. ¿Ok? Muchas gracias.